Estamos determinando la longitud de cada barra. Lo primero que debemos notar es que las unidades son centímetros, y cada vez que se expresa una longitud es importante incluir las unidades. A continuación, observe cómo se divide o se corta cada centímetro en pedazos iguales más pequeños. Observe que hay 10 marcas de graduación entre cada centímetro, y, por lo tanto, cada marca representa uno 10 de centímetro. Y expresaremos nuestras longitudes tanto en notación decimal como usando fracciones solo para hacer una conexión. Normalmente es común expresar una longitud en centímetros usando notación decimal. Entonces, comenzando aquí, podemos contar el número de centímetros enteros aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notarás que la longitud es mayor a 10 centímetros. Entonces, desde aquí podemos contar el número de marcas de verificación, que nuevamente, cada marca de verificación representa 1 10 de centímetro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 10 de centímetro más largo que 10 centímetros. Entonces la longitud total sería 10 5 10 de centímetro, que podemos escribir como 10,5 centímetros. Usando notación decimal, o en notación de fracción podríamos decir 10 5 décimos de centímetros. Normalmente no expresamos un número mixto de esta forma porque esta fracción se puede simplificar, lo que significa que podemos usar particiones más grandes que las décimas para expresar esta longitud como un número mixto. Volviendo a la regla, sabemos que de 10 centímetros a 11 centímetros es un centímetro. Entonces, si dividimos esta longitud en longitudes más pequeñas, digamos medio centímetro aquí, podemos ver esta longitud es exactamente 10 medios centímetros. Entonces, en lugar de 10 5 10, Sería mejor expresar esto como 10 medios centímetros. Y nuevamente, normalmente cuando expresamos longitud en centímetros, solo lo expresamos usando notación decimal o esta notación aquí. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. A partir de aquí, nuevamente contaremos la cantidad de centímetros completos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y otra vez. Entonces la longitud es mayor a 14 centímetros. Entonces, cuentemos el número de marcas. Puede ser difícil de ver en la pantalla, pero tenemos 1 10, 2 10, 3 10. 4 10 de centímetro más largo que 14 centímetros. Entonces tenemos 14 4 décimos de centímetros, que podemos escribir usando notación decimal como 14.4 centímetros. O usando números mixtos podríamos decir 14 4 10. Y nuevamente, podemos simplificar 4 10 o expresar esto usando particiones más grandes. Si miras el centímetro de 14 centímetros a 15 centímetros, sabes que ya está dividido en 10 piezas iguales. Entonces, si dividimos este centímetro en 5 particiones iguales, cada partición consiste en 2 10 de centímetro, tendríamos una partición aquí, aquí, aquí y aquí. Probablemente sea difícil de ver. Eso sería 2 5 de centímetro, por lo que es mejor expresar 4 10 como 2 5. Otra forma de hacerlo sería comenzar con 4 10 y dividir el factor común de 2. 4 dividido por 2 es 2, 10 dividido por 2 es 5. Entonces 4 10 es equivalente a 2 5, pero 2 5 es una fracción simplificada, y por lo tanto, la mejor manera de escribir esto como un número mixto. Pero una vez más, cuando expresamos una longitud usando centímetros. Solo nos preocupa la notación decimal. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.